Buenas tardes, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Poco cansada. Ah, vaya, sí, sí. Hoy se ha hecho calor, veo, Y no ha temblado. Gracias a Dios. Mire, y anduve allá por la unión. Ah, de verdad. Sí, sí. Tú, está bonito por ahí, vamos ¿no? Mire, mira cómo está el comercio ahorita. De hecho, andaba buscando una propiedad para el banco hipotecario. Y fui con los señores ahí a ver unas que ya les tenía. Ah, a qué ver qué tal. pasa. Sí, sí, ahorita se está moviendo lo del comercio, es de aprovechar ahí las oportunidades para aplicar marketing en todo. Sí, Exacto, cabal. Bueno, <laughs> así yo, es. Y... Jocelyn, ¿qué tal? Ok, eh, buenas noches, Jocelyn, ¿nos escuchas? Creo que ha escrito en el chat de WhatsApp. Ah, vaya. Sí, es que como no, no estoy viendo chat de WhatsApp, vamos a esperar a los compañeros, los ¿no? que se van incorporando. Eh, dice, buenas noches, Lee. estaré presente solo como oyente en esta ocasión. Yo soy el Ok, no hay problema. Bueno, vamos a iniciar la clase, ¿verdad? Los compañeros que se vayan... Incorporando, permítanme. Bueno, eh, para todos los compañeros, vea, espero que estén bien. Eh, buenas noches, espero que estén ya llegando a casa, ¿verdad? Algunos compañeros, yo sé que les toca pesado, ¿verdad? Yo sé que por el tráfico, las diferentes actividades laborales, ¿verdad? Algunos están cansados, pero igual, vea, tenemos un compromiso con la excelencia, con la evolución del conocimiento, las buenas prácticas, y recuerden que esto es una inversión que están realizando a corto y largo plazo, ¿sí? Siempre cuando, por ejemplo, yo tomo un curso, una formación continua, yo sé que es una inversión que me va a servir, muchas personas dicen, ¿para qué voy a estudiar? Ya, ya, ya di lo que tenía que dar, o sea, no, siempre hay cosas nuevas que aprender, todo va evolucionando, así como decía... Eh, los diferentes eh, Darwin ¿verdad? los diferentes científicos como Darwin decía la teoría de la evolución de las especies que todo va cambiando y la biología va cambiando el planeta está cambiando pero ahora ¿verdad? como digo hay una nueva conciencia social una conciencia empresarial ahora los argumentos de los años 60, 70, 80 90 ya van cambiando ¿qué quiere decir? yo me recuerdo que cuando miraba publicidad eh, en las calles, eh, la publicidad BTL, ¿verdad? O la publicidad ATL, ¿verdad? Que fue como la más así, ¿verdad? Preponderante. Eh, la publicidad era bastante eh, genérica, muy muy, así, poco detallista. Ahora, yo siempre le digo a los estudiantes de las universidades de la Don Bosco, de la Gavilla, con, con los que trabajo, les digo: mire, ahorita ganan los mejores argumentos, ¿sí? Ya. Sí, sí, está bien, vea, decir, mire, que estamos haciendo una publicidad general, pero ahora ganan los mejores argumentos, ganan los que tienen las la conciencia empresarial, ¿verdad? La humanización de marcas, y como decía Philip Kotler, y nosotros tenemos que actualizarnos en esa nueva dinámica, ¿sí? Hay nuevos procesos, nuevos conocimientos, eh, evolución de, de, de todas las herramientas, ¿verdad? Como storytelling, que es el arte de contar historia. Eh, también la parte del el copywriting, que es como el arte de escribir los, los copies, ¿verdad? Ahora los puedes escribir con Chat GPT, pero nosotros tenemos que evolucionar, ¿sí? O combinar lo que dice la parte digital con la parte manual de nuestra conciencia, nuestro pensamiento, y eso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta, en esta noche? Vamos a ver otras buenas prácticas eh, aplicando, estadística descriptiva para analizar las audiencias, para analizar la parte empresarial. ¿sí? En el caso de usted, compañera Claudia María García Rodríguez, ¿ya ha hecho usted algún tipo de pauta publicitaria o ha hecho por, por lo menos algún formulario de Google para ir entrando en material de contexto? Sí, sí, lo, lo que yo he hecho solamente es publicaciones en Marketplace. Ah, okay eh, No sé si esas cuentas Y en Encuentra 24, en todas la, las redes de, de que son de inmobiliaria. Ok. Vale. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque igual, yo tengo que enseñarles las tres caras de la moneda, ¿verdad? O las dos caras de la moneda, ¿sí? Cuando nosotros hagamos una estrategia de inbound marketing o con marketing digital, nosotros tenemos que pensar todas las posibilidades, las probabilidades, tenemos que pensar los riesgos, ¿sí? ¿Por qué les estoy o les quiero enseñar eso? Porque nosotros tenemos que prepararnos para los escenarios buenos y para los escenarios no tan buenos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínense que yo tengo una pauta publicitaria, quiero hacer un CTA, quiero convertir un call to action, quiero vender y me hackean la cuenta. ¿Qué cree que pasaría, compañera? Eh, creo que es para que está compañera Claudia. ¿Qué pasaría si el día de mañana nos banean la cuenta de Facebook, los hackers? Existen los hackers, ¿sí? No creas, son gente súper, sí. o sea, malintencionada, hay de todo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si tenemos, imagínate, una campaña de mil dólares y, y nos hackean la cuenta, nos banean la cuenta o la roban, la intersectan con tracking desde cualquier sitio, personas malintencionadas? ¿Qué cree que su sucedería, compañero? Uh, eh, es un riesgo, Lick. Exacto. Es un riesgo. Entonces, esas variables la del ciberseguridad. Yo incluso estoy aprendiendo ciberseguridad, fundamento, y también estoy aplicando, porque ahorita es común, a toda la gente la andan hackeando las cuentas. Ustedes, el primer consejo, ¿verdad? Quizás voy a proyectar mi pantalla, a ver. Quiero mostrarles por acá, me avisan si miran mi pantalla, ¿sí? Si ¿Sí se visualiza. Sí. sí se ve. Sí. Bueno, ¿qué es lo que les quiero mostrar ¿verdad? como primer punto, ¿sí? Si yo ocupo WhatsApp, porque estamos ahorita en la parte de relación con audiencia, entonces nosotros vamos a relacionar con audiencia. Entonces, para que esa relación sea de confianza, esa relación sea formal y no perdamos como, como la, el profesionalismo, yo como marca o como emprendedor, como personal a cargo, yo tengo que... Primero, si yo voy a ocupar WhatsApp, vamos a ver, les voy a mostrar por acá, porque para convertir un cliente o, un, o una audiencia a un cliente, tiene que pasar por un embudo, ¿sí? Un embudo de venta, ¿sí? Entonces, ese embudo no va a ser posible si yo no genero confianza y también genero seguridad para las herramientas que estoy ocupando. ¿A qué me refiero? Entonces, la primera recomendación, ¿verdad? Cuando ustedes, si van a por ejemplo, vamos a poner, eh, eh, yo hago una pauta publicitaria en Facebook, hago un copy con ChatGPT o manualmente, entonces yo pongo el CTA, ¿qué es el CTA? Es el Call to Action, el llamado a la acción, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo puedo decir... Eh, venta de pupusas los sábados y domingos, ¿verdad? En Santa Tecla. Aprovecha la promoción eh, Pupusas al 4 cuatro, cuatro por un dólar y escríbenos a WhatsApp. Entonces, el CTA, hay una técnica o un. No una técnica, pero sí una estrategia, ¿verdad? Vamos a poner a cortar link de WhatsApp. Y lo que ponemos. Por ejemplo. Cómo reducir, cómo crear mi link de WhatsApp. Entonces, acá, acá dice, Berto, por ejemplo, eh, va, co colocar mi WhatsApp, WhatsApp en un link. Va, aquí estaba, ¿sí? Entonces, acá, yo voy a copiar, ¿verdad? Eh, este. Esta está en la, en la página de preguntas frecuentes, ¿sí? Entonces, si yo quiero que alguien me escriba, ¿verdad? O no tanto que me escriba, pero sí me, me dé seguimiento, ¿verdad? Un proceso de compra. Entonces, vamos a ver. Um, un número de teléfono, por ejemplo. Sí, me voy a inventar uno, ¿verdad? No sé si me va a dar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando las personas den un clic en esa URL, entonces automáticamente les va a salir mi WhatsApp me, para enviarles un mensaje. Si ustedes miran, salió, ¿verdad? Ahorita yo me inventé el número, ¿verdad? Sí. Pero le doy un clic aquí ahorita desde la computadora, ¿verdad? Entonces, con ese enlace, si ustedes gustan, pues lo pueden compartir en el chat. Sí. Y... Lo que tienen que hacer es poner su número, ¿sí? Entonces, cuando quiero hacer un CTA o un call to action, yo tengo que agregarle a la publicidad que haga. Escríbenos y un ejecutivo te atenderá para entregar tu cupusas, ¿verdad?, en el menor tiempo posible. ¿Por qué les enseño esto? Porque estamos hablando de conversión. De convertir a una persona digital o a una. Eh, a un usuario en un cliente y recuerde que nada va a suceder ninguna cosa extraordinaria si no generamos confianza digital ¿sí? la confianza digital está construida por variables psicológicas variables de datos profesionalismo ética ¿sí? entonces esta es una buena práctica yo la aplico y funciona y ustedes también la pueden aplicar, vean. Ahora voy con el segundo consejo. Hasta acá no sé si tiene preguntas, compañera Claudia. ¿Todo claro, compañera Flor? ¿Compañera Cristi? No. No, todo claro. Va, todo claro. Ok. Entonces, vamos al segundo punto. Si yo voy a utilizar a WhatsApp Business, que es una aplicación móvil, para hacer esa, esa publicidad yo tengo que anticiparme a los problemas, como publicista como analista como project manager, yo he aprendido a que nada me tiene que sorprender ¿sí? en, los, en el sentido de si algo falla, yo ya tengo un plan B y un plan C, si falla ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes, verdad? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen WhatsApp Business de los compañeros? Christy, Leslie, Marvin, Víctor, Carla, José, solo Claudia, Flor. ¿Quién más? ¿De los compañeros? Jodes, José González. Ok, vaya, baje la mano. Entonces, ahora, como les digo, hay gente timadora, ¿verdad? En Internet hay de todo, ¿sí? Entonces, yo tengo que estar un paso adelante que toda la gente timadora, ¿ve? entender cómo piensan ellos para yo defenderme, ¿sí? Y eso es un derecho pues, humano, constitucional, defenderme, ¿ve? o sea, aprender a defenderme, pues, o sea, si no me van a bajar la cuenta ¿va? o me van a robar el WhatsApp. Entonces, el segundo consejo de esta sesión es activar, permítanme, activar la autenticación en dos pasos, ¿sí? Y esto lo van a hacer, lo pueden hacer en WhatsApp, ¿sí? Entonces, la autenticación en dos pasos, así, así como sale ahí, ¿verdad? Así lo pueden, lo pueden activar, ¿sí? Van a definir eh, un pin, yo por ejemplo, mi WhatsApp tiene un pin, ¿sí? Desde de una vez que vi a una figura pública que le habían hackeado el WhatsApp y se lo habían robado, <laughs> yo dije, wow, o sea, de, podemos aprender de los errores de otras personas que no los hayan pasado nosotros, aprendemos. Entonces, la autenticación en dos pasos es definir un código y ese código, por ejemplo, WhatsApp se me bloquea ¿verdad? cada cierto tiempo, ¿sí? Y, por ejemplo, es un código de cuatro dígitos, ¿sí? Y luego yo defino ahí un, un correo electrónico. Si se me olvida ese PIN, ¿a dónde me van a mandar un correo electrónico? ¿Sí? Ese es el segundo consejo. Autenticación en dos pasos. Si estamos corriendo una estrategia de inbound de marketing digital en WhatsApp, tenemos que cuidar esa herramienta que ninguna persona, ¿verdad?, malintencionada, venga a, a molestar, ¿verdad? El, lo que se está haciendo en la empresa, ¿sí? o a nivel de internet, ¿ok? Entonces, yo a esto le llamo como una estrategia defensiva, ¿sí? Primero, eh, tengo la aplicación instalada, segundo, eh, la autenticación de dos pasos y le pongo otra, 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 otra capa, yo, yo manejo tres capas, ¿sí? ¿Cuál es la tercera recomendación? Es encriptar conversaciones en WhatsApp con código. Entonces, ¿en qué consiste esto que si alguien, eh, no, no aparece acá, pero sí, ahí está. Si alguien, imagínense, ocupa mi número de teléfono en otro, o sea, lo ocupa mi número de teléfono en un chip. Aunque sea repetido, se puede, ¿Verdad? así, si, por ejemplo, si usted lo dejó usar y después lo quiere activar, pero se le olvidó un error, ¿Verdad? Humano, de ingeniería social. Entonces, se le olvidó. Entonces, primera capa, autenticación de dos pasos. Si pasan la segunda, la, la, la autenticación de dos pasos, tienen una tercera dificultad para que lo saquen. ¿Sí? Y es que tiene un código, todos los archivos que tiene en mi teléfono, tienen un código para verlo. Entonces, con esas tres recomendaciones, ¿verdad? No, no, es lo, no es todo, ¿verdad? Sí, ya les voy a enseñar la, la cuarta. Entonces, con eso nosotros garantizamos que la aplicación móvil que estoy usando para atención al cliente, para cualquier cosa, está un 90% o 100% seguro, ¿sí? Entonces, eso, como les digo, es como un punto importante. El otro punto es que actualicen eh, que es el número cuatro, ¿verdad? Ya hay otros pasos también, ¿verdad? Es actualizar software del teléfono. Entonces, actualización del, del software del teléfono, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada actualización trae un nuevo parche de seguridad, una nueva versión más rápida, una estrategia más más más, más evolucionada etcétera entonces eso ayuda sí otra recomendación verdad no ocupen contraseñas por ejemplo en la meta business suite de facebook que es la misma contraseña de su usuario normal no ocupen eh, no ocupen contraseñas como esta verdad sí por ejemplo maría uno dos tres cuatro cinco seis verdad sí o el nombre de la mascota, por ejemplo, esta contraseña, o sea, es fácil que se la, se la. O sea, fácil para que alguien entre a su a su correo electrónico, ¿sí? O a su correo, a su cuenta de Facebook, etcétera. Vamos a ver otro. El nombre de la mascota, por ejemplo, Firulai, vamos a ver. Firulai, contraseña, vamos a ver si existe eso. Tal vez ¿no? ¿Quién secuestra No, vale. Entonces, esto es fácil. Por ejemplo, Cali Linux le voy Porque les tengo que enseñar lo bonito y lo feo, ¿verdad? Este es un programa que ocupa, ¿verdad? ¿Cómo me di cuenta, estudiando, ¿sí? Entonces, ¿qué herramienta nos permite descifrar contraseñas? Entonces. Este programa lo ocupan, ¿Vean? Y como les digo, pueden investigar, pueden argumentarse de esto. Entonces, la otra recomendación que hagan contraseñas para, ya sea para Facebook, para el correo, para esto. Por ejemplo, ma, yo hacía unas, unas contraseñas, ¿verdad? ¿Sí? María. María. Vamos a ver. Esta contraseña, le digo que ni la inteligencia artificial la puede cifrar por el momento, que yo sepa ahora, ¿sí? Entonces, y ustedes van a decir, Puh, chica, qué, qué complicado aprenderme esa contraseña, está súper complejo, yo les digo, no. Recuerden que si ustedes tienen una dificultad, tienen un problema, es mejor prevenir una situación que, o sea, que tener eso, o sea, tener esa pequeño inconveniente, ¿verdad? que no tenga acceso a su cuenta, que la tarjeta, ¿verdad? <laughs> o sea, la tarjeta, ¿verdad? se pierde un dinero en la tarjeta de una publicidad que está corriendo con una estrategia inbound. Entonces, nosotros nos anticipamos a los hechos, ¿ok? Vaya, no sé si tiene alguna pregunta, compañera Claudia. Todo claro hasta el momento, Lee. Vaya. Entonces, ahora vamos a la materia, ¿verdad? Ya están las recomendaciones, ¿verdad? De buenas prácticas, de seguridad de información. Ahora les voy a mostrar, o no, no les voy a mostrar, sino que vamos a construir una estrategia para clasificar o manejar las audiencias, ¿sí? ¿Por qué esto es importante, verdad? Porque eh, ustedes, ¿verdad?, van a, a sobresalir, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes van a pautar en redes sociales y lo mínimo que tienen que hacer es saber cómo clasificar la audiencia, saber cómo sacarle provecho y no, o sea, no desperdiciar su tiempo en audiencias, en públicos, en clientes que no, o sea, que les va a costar monetizar o que les va a costar dar, darle como un sentido, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Permítanme, pues estoy cargando esto por acá. Ya les proyecto. Entonces, si nosotros sabemos clasificar nuestras audiencias, nuestro público, nuestro tráfico web, nosotros estamos tres pasos adelante que las personas que dicen, ah, yo, yo puedo estadística. No. Estos conocimientos, como digo, van evolucionando. Y ahora tenemos que poner el mismo estándar que, que está validado en el mercado, ¿sí? ¿Cómo pueden aprender eso ustedes, verdad? Pueden aprenderlo por TikTok, por YouTube. Pero, como les digo, cada quien tiene su, su estilo, su forma. Y yo les voy a enseñar un poco de lo que yo les decía, ¿verdad? De los ciclos de refinamiento de calidad, ¿sí? Vaya. ¿Me confirman, por favor, si miran mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, como yo les digo, ¿verdad? O les decía en las sesiones anteriores, ¿verdad? Si yo quiero convertir una persona, un cliente, un usuario en un cliente o okay, que ya me vaya a comprar, ¿sí? Entonces, Claudia, ¿qué palabras le voy a hacer una pregunta bien estratégica? ¿Qué palabras dice la gente cuando son clientes súper potenciales y nos compran? un producto o servicio. ¿Qué, qué, qué palabras eh, le dicen a usted, verdad? Que usted dice, ah, este es cliente, ¿sí? Rápido lo identifica. Me, me encanta, me encanta esta, este inmueble. Okay. Eh, me gusta la ubicación, Vaya me gusta fe. el color, me gusta Vaya, el no, jardín. Lo vamos a notar, pero, lo vamos a notar para, para ponerle sazón ahí, la cerecita, el pastel va. Me encanta, ¿verdad? ¿Qué, qué otra palabra? Me gusta el jardín, la me ubicación. Gusta. A los verbos vamos a ir anotando. Sí. Estamos haciendo una lluvia, ya les voy a explicar por qué, Me gusta. ¿Qué más? ¿Otro verbo? Así la que. Así la, así la quería yo. Así, así la quería yo. Imagínese. Usted me imagino que es cosa seria para vender Ya vi. <laughs> Hasta vende piedras, así como lo dicen los chinos. ¿va? Hasta piedras pintadas, dice, puede vender. Uh -huh. Va. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra ha escuchado, compañero? Uh -huh. ¿Qué otra palabra? Uh -huh. Me gusta, así la quería. Eh, no sé. Eh, eh, le llamo la otra semana, no sé, o algo como decir, mire. Eh, ¿Qué día tiene tiempo? O sea, es que son palabras que dice uno. ¡Wow! Reunámonos. Reunámonos. Ajá. Reunámonos para definir, eh, definir la compra o definir algunos. Vale. Hasta qué lo vamos a dar con esto. Entonces, yo ahora, ¿se recuerdan con la buena práctica que le enseñaba de los ciclos de refinamiento de calidad? Si en Japón tienen círculos de calidad. Nosotros en El Salvador tenemos ciclos de refinamiento de calidad. Un ciclo es algo que se está repitiendo, ¿verdad? Como una espiral. Entonces, aquí para no, no empacharlo, ¿verdad? Solo vamos a, a trabajar con tres variables. ¿Por qué tres variables? Porque la mente la vamos a hacer un poco, o sea, como con un pensamiento, ¿sí? Esférico, ¿verdad? Circular. Y quiero que ustedes le pongan atención a esto. ¿Por qué? Porque le pueden sacar lucro a esto. Estos conocimientos, como les digo, ¿verdad? no los van a ver en un profesor básico. Yo no soy un profesor básico. Yo me especializo, les digo. Y esto, como les digo, da pisto. A mí me está funcionando y quiero que ustedes también sean parte de esa transformación ¿verdad? que están viviendo ahorita en su mente, ¿ok? Entonces, hay algo que yo descubrí hace tiempo, pero, o sea, esto se repite, son tres clasificaciones, ¿verdad? Es tráfico frío, tráfico caliente, ¿verdad? Pues no es el tráfico de los chorros, no a creer. Entonces, vamos a ver si sale. Tipo de tráfico en marketing, ok. Miren, hay tesis y este es un artículo del 2020. O sea, esto, uff, tiene años de existir, pero aquí a nosotros nos enseñan Canvas, la evolución del marketing, Canvas aquí, Canvas allá Y yo le digo, no, es que sí, no, no, no res, respeto a los que usan Canvas Y les digo, eso de 1960, ahorita, si supiera las fórmulas que están aplicando De marketing, las nuevas métricas, esto va cambiando Y uno tiene que actualizarse para entender las tendencias, ¿sí? Entonces, por acá, miren, ¿sí? Lo que en este artículo, ¿verdad? Tal vez me ayudan, vea, lo voy a compartir en el chat. Lo lanzan al grupo, porfa. Si pueden ver, ¿sí? Si ¿Sí me ayuda alguien por ahí. Entonces dice: tráfico frío, dice. Dice: total desconocimiento. Hay quienes no tienen idea sobre lo que ofrecete, Ni siquiera te han volteado a ver. No. No es que les guste o no lo que ofrece, sino que no te hacen ni en el, el mapa. <laughs> Quizás eso vendes, es justo lo que necesita. ¿Cómo hacer para que esta gente esté mirando el aparador, eh, aparador equivocado? Voltee a ver el tuyo, ¿verdad? El aparato equivocado. Tienes que hacerte presente en lugares. ¿Sí? Dice: tráfico tibio, dice. Muy bien, ya has dado en el primer paso, ya te voltearon a ver. Ahora empieza un nivel de conocimiento básico. Es apenas un primer acercamiento. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus pasatiempos? No indagas a fondo. Apenas hablan de lo básico. Igual tráfico tibio y tráfico caliente. Ahora sí ya son más conocidos, más que amigos y ya se quieren, ¿verdad? Contenido premium, deleitar. Entonces, con esto... Eh, lo que hacemos, ve, aquí le vamos a poner tráfico, no le vamos a poner tráfico caliente. Aquí le vamos a poner tráfico tibio, tráfico frío. Entonces, compañera Claudia, ¿qué palabras cree que son? El tráfico lo vamos a, ahorita a relacionar o a correlacionar con las palabras que nos dicen en una llamada telefónica, en un mensaje de WhatsApp. Recuerde que esto, o sea, esta es una estrategia de WhatsApp ¿verdad? que estamos aquí parametrizando, permítame Ya le doy la palabra, compañera. Aquí lo vamos a poner, venta por WhatsApp Business. Busines. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos vendiendo por WhatsApp Business. Entonces, el tráfico puede ser de personas, de usuarios, de datos. Entonces, ahorita tenemos un tráfico de datos, datos cualitativos, ¿sí? Datos de argumento, de categorías, de palabras, ¿sí? Entonces, compañera, con esto que estamos ahorita parametrizando como digo esto es algo básico pero se puede explicar de varias formas sí entonces uh -huh. con esto que estamos explicando qué palabras son de aquellas personas que no tienen interés ¿verdad? que tal vez solo escriben por diversión o por o que no o sea que son bien que no hay negocio ¿verdad? que siente uno que mm, que rara esta persona va o sea no uh -huh o sea no es un cliente potencial vea o, o, o sus palabras ve así como el flujo de sus palabras no 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 o sea las mira muy así va como curiosa tal vez va decir eh, principalmente lo que pregunta es el precio ¿verdad? ajá bye, el precio cómo cómo le dicen a usted hola Claudia no bueno eh, me saludan verdad y eh, Le por la publicación tal, ¿verdad? De tal, está en tal ubicación. Eh, ¿Cuál es el precio, verdad? Aunque ya estén en el anuncio, casi siempre lo vuelven a preguntar. Ajá, a ver, eh, bueno. ajá. Si no leen. Eh, yo, <laughs> eso es lo que creo que la gente no lee, porque uno especifica. Es que leen, pero medidas. no tienen comprensión de lo que leen. Y hay personas que, o sea... Sí. O, sea, ni, o sea, cuando van caminando, o sea es como, o sea, usted pasa algo y ellos ni se dan cuenta, pero cada quien sí, Yo soy una de esas. Este, Ajá, cuando la pide... miren en la calle, ahí me hablo yo. A veces voy en otro mundo, pero bueno. Ajá, este my. La ubicación, preguntan la ubicación. Ajá, la ubicación, ok. ¿Qué más? Son personas este, que nada que ver, no, no compran, solo preguntan y ahí se queda el mudo. Solo preguntan. Estancado quizás, sí. ¿sí? Sí, de ahí dicen, uno les hace las preguntas estratégicas, ¿verdad? ¿Es su compra es de contado o es al crédito? Todavía no sé. ¿Todavía no, seba, no la sé. La palabra no sé. No, no, va, ah, va, no sé. Ah, ajá. Pero, veces bueno, o sea, hay personas que tienen la plata, pero no quieren comentar que tienen, ¿verdad? por sí. qué protección y está bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra palabra dice? Ah, yo, yo le llamo, estamos en contacto. Ah, es como Hasta cuando uno contacto. va al mercado. No, va. ¿Sí? Porque ya voy a pasarles, digo... espera, voy a pasarles. <laughs> Nunca pasa. Yo les digo, este eh, ¿cuándo tiene tiempo para poder mostrarles la propiedad? Ah, yo le voy a llamar, estamos en contacto. Entonces ahí ah, quiere decir que, que no, que ¿verdad? pero yo no, de, yo no desecho a esos clientes, yo siempre los tengo ahí y les voy dando seguimiento, aunque sea una vez a la semana, por si los veo muy fríos, una vez cada ajá. 15 días, pero siempre le llamo, buen día, don Fulanito, siempre dándole seguimiento a, a su interés por compra de, de inmueble en tal lugar. Sí. Y así me contestan, no, mire, ya compré, ya no quiero, ya tengo otro corredor. Ahí así ya los dejo, ¿verdad? Pero no los bloqueo. Ah, va. Vaya, entonces ahorita uh -huh. vamos a parametrizar, el, o sea, recuerden que el ciclo, ¿verdad? Puede cambiar en cualquier momento. Quiere decir que el frío se puede hacer tibio y el tibio se puede hacer caliente. El frío se puede hacer tibio y el frío se puede hacer caliente. Sí. Aparece en Guam. Vamos. Pero ese es el punto, ¿sí? Con esto, este es un ejercicio de simulación comercial que estamos haciendo. Como le digo esto, no lo van a aprender ¿verdad? con una persona normal, ¿verdad? ¿sí? Porque no está en su mente que existe esto, ni sabe que existe la estadística. Pues, va solo con eso les digo. Va. Entonces, el tibio es como el que ni tan tan, ni muy muy, ni tan tan, muy muy. Entonces, ¿qué palabras menciona como la persona más o menos ayuda que que está un poco ahí, este, indecisa y si sí o no y tiene el pisto, quizá. Dice, "¿Cuándo podemos ver la propiedad?" Esa es una de las de las palabras, ¿verdad? Porque le interesa verla físicamente. Okay. ¿Qué otra cosa? <coughs> O, o puede pedir una reunión como para aclarar puntos de medidas, aunque ya se les dice por teléfono las medidas, cuántos baños, toda la descripción de la propiedad se les da porque la vuelven a preguntar dos o tres veces y se Ajá. les vuelve a dar por teléfono. Pero a veces quieren ellos que uno se reúna para poderles volver a hacer las mismas preguntas. Sí. sí. Sí, lo que pasa es que también recuerde que bien desconfiada la gente, ¿va? más ahora sí. las noticias. Quieren conocerlo ¿va? face to face, y entonces. Ajá, y quieren ver si, sí. si le mienten con, los, con las palabras y con los gestos. No, si las personas son bien. Exacto. Y hay muchas personas que ahora no se pueden engañar. No es como antes. Uh -huh. Bueno, yo realmente a mí no me gusta mentirle a. A los clientes, eso es, siempre ha sido, y quizás en el banco siempre tuve problemas. Porque eh, si usted se ha dado cuenta, hay muchos ejecutivos bancarios que para vender un producto le mienten al cliente, y a mí sí. eso nunca me gustó. Y peleé por eso toda mi vida, y era sí. la rebelde. Sí, sí, o sea, Pero, es que uno tiene que hablar con la verdad, ¿verdad? porque si usted quiere que le, de, le, o sea, le hablen con la verdad, usted también tiene que hacer como recíproco eso. Sí. Exacto. Es como, como cuando le venden aguacate, arruinado. ¿verdad? O sea, la gente se lo baja uno y después. Espérate, que ya te voy a ver sí. otra vez y nunca lo vuelve a ver a la, a la norma. Sí, sí, sí. Hasta eso evalúo yo. Vaya, entonces, vaya, tenemos. ¿Qué otra palabra dicen cuando una persona está más o menos indecisa? Y este es el tráfico de, de conversación, de datos, ¿verdad? que está en todas las sí. direcciones, ¿verdad? sí eh, hay hay un hay una manera de hacer negociación o hasta cuánto le pueden bajar el precio verdad porque este uh -huh. yo tengo un presupuesto ya y, y pues ajá y no, no me la dejan me deja menos es como cuando va a comprar tomates uno miren sí, no me lo dejan menos <laughs> no dicen se puede negociar el precio <laughs> es <diferente>. negociable <laughs> vale, es negociable sí es como cuando uno va al centro y va acá. Sí. Le dicen de todo a uno. Corazón bello, que niño chulo, que <laughs> Yo no es bien. Ay, no, eso sí, no me gusta. Vender así, no. <laughs> no, en el centro le digo, no, eso, o sea, no, sí. corazón bello, sí. que niño chulo, que chelito. ¿Qué no le dicen a uno? Yo no bien contento. Pero fíjese que tuve una colega que así trataba a los clientes y, y a mí me daba pena. Yo, a mí, eso sí, no me gusta. Ajá. Sí, <laughs> es que también va mucha confianza sí <laughs> sí vaya ahorita pero estamos haciendo el análisis con la audiencia sí vaya eh, es negociable qué otra palabra solo una nos falta por acá qué otra palabra cuando podemos uh -huh. ver nos podemos reunir es negociable eh, uh -huh. yo le aviso no este eh, le pueden hacer mejoras a la propiedad ¿verdad? ajá Hacer mejoras. Me en el... Por ejemplo, si no está pintada, quieren que la pinten o que le cambien el baño. Entonces, ah. el, el que la está vendiendo la vende ese precio por lo que está, ¿verdad? Si le va a hacer mejoras, le cambia el precio. Pero eso se le dice, ¿verdad? Mire, o si usted quiere que le haga mejoras, el, el precio va a cambiar. Hay, vende, uh -huh. hay dueños propietarios que dicen sí, ¿verdad? Le voy a hacer mejoras. Y bueno, de hecho, se le dice al principio al cliente: mire, dele una manita de gato, arregle algunos detalles para, para que se vea bien a la hora de venderse las fotos y todo eso. Sí. Vaya, ex, excelente. Vaya. Entonces, con esto, lo que nosotros estamos haciendo es clasificando. No le digo que es la única forma, sino que es una forma inteligente de nosotros decir, este es un cliente potencial e identificarlo. Muchos de los datos, de los procesos que pasan en empresas, organizaciones, incluso ustedes, ¿verdad? Que van a trabajar o ya trabajan en, en la parte de marketing, de inbound marketing, van a tener problemas y retos complejos de hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo les doy la recomendación? Aprendan estadística un poquito. Entonces, yo aquí lo que he hecho es adornar cada cajita de esta, ¿verdad? Representa una categoría, ¿sí? Y dentro de esa categoría hay otra subcategoría, ¿ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo quiero resultados extraordinarios, yo tengo que tener un pensamiento de primera, ¿verdad? No de segunda, ¿verdad? O sea, yo tengo que estar 10 pasos adelante que todos, todos los, los que hacen pauta, de todos los publicistas, de todos los eh, estudiantes de contabilidad, no, de, contabilidad de, de marketing, ¿sí? Con esto, como les digo, no es la única forma, ¿sí? Es un estilo propio, ¿sí? Que yo he aplicado, sigo aplicando y como les digo, ¿verdad? cuando alguien me quiere cambiar, o sea, la, o sea, me quiere cambiar la variable, yo ya sé, pues, por dónde voy a abordar, ¿sí? Incluso yo tuve una una compañera, verdad, que es una partner o una aliada estratégica, ella era de es de Paraguay y con ella hicimos modelos, ¿verdad? ¿sí? Ella es economista y también es maestra, e hicimos modelos para Adquirir mil clientes, aumentar las ventas en dos mil dólares, en tres mil, simulaciones. Entonces, con eso, a mí me ayudó a estructurar mi mente, ¿sí? Entonces, hacíamos incluso una triangulación, hacíamos como una, una buena práctica. Voy a ver si les hallo un ejemplo. Esto se llama, quiero ver, los triángulos del éxito. Esto lo vi en una película, ¿verdad? Y hay una serie que se llama Silicon Valley, creo que está en Netflix, creo que está. O en YouTube. Es una serie de startups, ¿sí? Entonces, cuando yo visualicé, esto existe, ¿verdad? No crean que es mentira, ¿verdad? O sea, yo lo vi. Permítanme. No me sale por acá. Yo lo vi, fíjese, ya les digo en que lo vi. Yo vi esos. Aquí está. Yo vi esta, como este, estos triángulos, ¿verdad? O, o, o un conjunto, un tríptico, ¿verdad? De tres variables. Entonces, esto me a mí me cambió la vida, ¿verdad? Cuando lo, lo vi en la película, ¿sí? Y como yo me gusta ser muy detallista, y ustedes se han de preguntar, ¿pero para qué nos va a servir esto? Para que ustedes hagan triangulaciones de variables, ¿sí? Entonces, permítame. No, esto no era. Aquí está. Entonces, triangulaciones de variables. ¿Qué es una triangulación de variables? Va a elegir tres variables, o oh, es parecido a un ciclo, ¿verdad? Sino que en este caso es un triángulo. Y va a decir: para que un producto tenga calidad, tiene que haber compromiso tiene que haber ingeniería, tiene que estar la, la labor de venta, ventas e ingeniería va a la par y va a crecimiento y manufacturing, ¿sí? Entonces, esto dice eh, el aire de intervención, entonces, esto es un triángulo o una triangulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué triangulaciones hacíamos nosotros con marketing? Que no puede haber aumentar ventas si no hay vendedores, nosotros triangulamos vendedores y tomar, me inspiré en esto, ¿Verdad? Yo lo vi en la película, ¿Verdad? Los triángulos del éxito. No puede haber <coughs> ventas si no está a la par la parte de producción, ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de, de, de la compañera que o el compañero que vende por internet la tiene que tener un un asistente de ventas o una unidad de ventas, y tiene que tener a la par la producción. Si yo vendo pupusa, tengo que tener a la persona que va a estar atendiendo la venta, pero tengo que tener la producción que me va a estar generando el equilibrio constante para salir con un pedido, etcétera, etcétera, pero también tengo que tener eh, la parte de, de, de crecimiento. Entonces, eso como les digo, y manu manufacturing. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué triangulaciones puedo hacer en marketing? Como les digo, no, o sea, no puede haber, digamos, ventas si no hay alguien que esté dedicado a ventas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener publicidad, vendedores y productos, ¿sí? Para que yo o mi estrategia o mi triángulo del éxito, así como es acá, funcione, yo tengo que tener por lo menos un equilibrio entre esas tres variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía en la película de Silicon Valley eh, que, que lo pueden aplicar ustedes a Inbound Marketing? Que, ¿quiénes van a saber, dice, quiénes van a saber más del mercado, sino que los vendedores, el mercado, los vendedores te van a decir, este producto no jala, no sirve, este producto sí, es como la compañera Claudia, la compañera Claudia ya se puede, ¿verdad? Así como los gitanos le dan la mano, ¿verdad? ya sabe leer el mercado, ¿Verdad? ¿Sí? No Walter Mercado, ¿Verdad? <laughs> Sino que ya puede leer el mercado porque ella ya tiene la experiencia de ventas incorporada, ¿Verdad? Entonces, ya tiene la parte de ventas, entonces ahorita la, la parte de ingeniería de mercado, o sea, o la parte de las casas, ¿Verdad? Ella sabe cómo está diseñada una casa, cómo se da un crédito, cómo se recupera un crédito, cuáles son los pros, los contras, ¿Cómo hacer el proceso que sea formal, que sea legal, etcétera? Entonces, eso, como les digo, no, o sea, yo sé que cuesta pensar, ¿verdad? Estructurar ideas, pero si nosotros tenemos modelos, incluso yo voy a estar a nivel personal, el, quiero ver, el primero de agosto en una conferencia ahí en el Museo Marte, los invito, y voy a hablar de esto, ¿sí? De cómo podemos mejorar con sistematización, o con ciclos de refinamiento de calidad con variables, y esto, como les digo, es lo que hace a las empresas funcionar. Este es el, el core, como dicen, es la strategy, es la estrategia comercial. Entonces, si yo tengo a la gente de venta activados, pero también tengo a la gente de producción, ¿Verdad? Creando los productos, y aparte tengo la eh, la, la parte de crecimiento y también tengo la parte de, de marketing a la par. Entonces, las tres áreas van así creciendo. ¿verdad? Entonces, siempre tengan que sea un equipo y ya me van a decir los compañeros: no, que eso no se puede, eso es solo para las personas que tienen dinero. No, ahora puede contratar a un freelance que le haga una pauta, por ejemplo, a una diseñadora que le haga un diseño, ¿sí? puede contratar a una agencia de marketing pequeña que le haga el, los copies, ¿sí? Y le paga, o sea, lo lo justo, ¿verdad? Lo que vale. Pero ese es el punto, tengan un equipo, ¿sí? Si ustedes tienen un equipo y trabajen o, o diseñen un equipo, confórmenlo con los mejores talentos, <laughs> con las mejores personas que les van a resultados y como les decía, los sistemas en inbound marketing, en marketing digital Producen resultados exactos, ¿sí? Y resultados concretos. Quien no tiene sistema, ¿verdad? ya hace marketing, está botando el pisto, ¿sí? Compañera um, Flor, ¿te encuentras por ahí? Hola, hola, sí, aquí estoy. Va. Hoy no es en la moto. No. <laughs> no. Va, chivo, bye. Entonces, en tu caso, ¿qué triangulación harías para que. Tus ventas se mantengan a flote y podamos tener conversiones, ¿verdad? Así como dice acá, ¿verdad? La estrategia de vender, ¿verdad? O sea, no podemos vender si no tenemos como esas tres variables, de ejemplo, ¿sí? Que les brinde. ¿Cuáles son tus variables que vos decís? ¿Son las mismas? Ventas, producción y marketing. O tenés algunas variables más especiales, ¿verdad? Mm sí yo agregaría eh, bueno venta producción y marketing no sé si entraría en el marketing pero eh, que no esté tanto para la venta bueno yo vendo cactus y sí, sí. los cactus son para coleccionistas entonces eh, a los coleccionistas les gusta saber eh, más que más que ser a eh, cliente hacerse amigo de uno porque ah, le gusta ah. saber la, las especies, entonces le gusta, mira, ya este cómo se llama? ¿Cuál es el nombre científico? ¿De dónde proviene? ¿De qué país? Entonces, ese es un gancho bastante fuerte en mi, en mi rubro para poder atraer clientes. No okay. solo decirle, tengo esta especie y la vendo, sino saber sobre la especie. Y, y a veces posteo sobre, ah, esta especie se llama tal y no sé qué. Y entonces ya se pasan la voz, mira, la planta tiene tal especie, y así es como vendo. Entonces ajá. creo que, ajá, tener esa, eso siento que es bastante estratégico para poder vender. Ok, entonces yo, yo le agregaría o incluso se puede ser, o sea, se puede ser una, una estrategia interna de la, de la variable de venta, ¿Verdad? Que es sí. crear, o sea, crear redes de, de amistad o, o de relaciones comerciales, ¿Verdad? Entonces, imagínate, es como El Salvador, ¿verdad? El Salvador tiene un montón de relaciones comerciales con un montón de países, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Sí. Que es una relación ganar-ganar, sí. ¿verdad? Apoyo mutuo, ¿sí? Entonces, eso es importante lo que dijiste, ¿verdad? O sea, hacer amigos, ¿sí? Muchas de las empresas, ¿verdad? An o sea, se vuelven amigos, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Sí. Y con eso, pues, como te digo, garantizan que, pues sí, vas a vender, ¿verdad? Producto. Y es mejor que, o sea, decirle a un amigo, mira, fíjate que serle sincero, decir las cosas como son. Y ese, esa variable es importante. Incluso vos puedes hacer tu triángulo del éxito, ¿verdad? Basado en este, de una manera bien interesante, ¿sí? Compañera Claudia, ¿qué variables, qué triangulación elegiría usted, ¿verdad? Para hacer las conversiones y vender. Ajá. Eh, en mi caso sería... Eh los freelance que mencionaba usted, los eh, de diseño para, para hacer los diseños de los anuncios, ¿verdad? ¿Sí? De la marca, este, alguien que me maneje las redes y, y de hecho yo he estado ahí y creo que me han podido recomendar a alguien, pero ¿Sí? he estado queriendo eh, tener una persona que, porque estuve con una... Inmobiliaria antes que se llamaba MIEME y también estuve con RIMAX mm, sí. uh, y ellos tienen quienes manejen las redes, ¿verdad? O Ajá. sea, uno les manda la información y ellos hacen sus mega anuncios bonitos ahí con las descripciones y, y tienen ahí la página como para página web como para que entren a, en todo el mundo y es, es mucho más, ¿verdad? Sí. pues no yo necesito a alguien que me haga mi página web y que me la, me la esté cómo se dice eso manejando que yo le mande sí. la información y él me me haga los anuncios así bonitos y todo eso Ajá. este sí eso es más que todo en en mi caso verdad y sí. pues mi estrategia eh, es más que todo yo creo que la mayoría trabajamos así tenemos chat chat donde habemos de 100 a 500 corredores de los cuales este todos publicamos, tengo propiedad en tal lugar, entonces tal vez yo tengo la propiedad y otro tiene el cliente que la quiere comprar. Entonces, así trabajamos, compartimos las comisiones, porque, mm -hmm. eh, por ejemplo, hay otro que tienen los clientes y yo tengo la propiedad y es, es, se nos hace más rápido vender. Sí, ajá, las comisiones, esa es buena estrategia, por ejemplo, mira, vos tenés un cliente o una recomendación, yo te doy comisión, o sea, es sí. una forma, como le digo, de ganar, ganar, vea, todo, ¿verdad? pero ese es el punto, ¿verdad? llegar a esa red de, de, de contactos, o sea, lleva su tiempo, vea. Y como les digo, sí. tendría que aprovechar, ¿verdad? Y una sugerencia, si usted necesita, eh, Jocelyn Castro, ella ofrece servicios, ¿verdad? Si no, igual vea, ahí también yo le puedo recomendar a algunas personas que se especializan sí. en eso, en copy, solo en diseño, entonces... Hay, de, hay opciones, ¿verdad? Pero si no hay, ahí estamos a la orden para recomendarle a alguien. Y como digo, yo igual conozco un montón de personas, programadores, gente de automatización, de ciberseguridad. No, se, no creerían todas las personas que conozco y yo solo lo que hago es conectar al ecosistema, ¿sí? Y eso ah, ok, puede. lo agradezco. Bye. Entonces, eh, compañero Carlos, ¿se encuentra por ahí Carlos René Abarca, Navarrete? ¿De San Vicente usted va, compañero? No. Hola buenas noches. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas? Eh, sí. Eh, no no soy de San Vicente. Ah, soy de, es que... de Opa. Ah vaya decís sí, que hay varios compañeros navarrete de, de San Vicente pero no. Vaya. Eh, mm -hmm. Con respecto a lo del tráfico web entonces ¿en qué consiste tu emprendimiento? Si nos puedes comentar ahí rapidito. Eh... Bueno no es emprendimiento sino que me quiero introducir a a lo que es este bueno ya se lo había contado a lo de la a un despacho jurídico propio verdad pero o sea, ah, necesito, necesito adquirir todo tipo de técnicas en marketing porque en realidad la competencia sí. está bastante reñida vos sos abogado eh, de profesión verdad sí ¿sí? ¿Va? sí correcto entonces este al combinar ya mis conocimientos y con esto de inbound marketing y marketing digital eh, creería que podría ser una diferencia con la demás competencia, porque, o sea, yo veo que no, solamente no pasan del marketing tradicional, de donde me doy mi tarjetita, ya llámeme y ya, ¿verdad? El marketing en realidad se ha evolucionado con el pasar el tiempo, entonces, por eso estoy acá. Ok, entonces, eh, con respecto a lo que hablábamos de lo del tráfico, ¿verdad? Eh, consideras que es importante eh, saber clasificar, verdad, las personas que te preguntan, por ejemplo, imagínate, si vos sos abogado, por ejemplo, a... hay varias especialidades, ¿ver? en tu caso son de abogado familiar o algo. Sí, así. familia y derecho administrativo. Vale. Entonces, imagínate que te dice, mire, ¿cuánto cuesta un divorcio? Ajá. Entonces, vos tenés que empezar a hacer preguntas, ¿ver? Sí o no. Sí, correcto. Ajá. Entonces, necesita casarse, necesita no sé qué trámite necesita hacer para cuando lo quiere, o sea, dependiendo si vos ves que es alguien que tiene urgencia, o sea, vos sí, claro. así, o sea, te moves. Va, mire, fíjese que yo ahorita no puedo, pero pero puedo hacer verdad, todo puede ser verdad eh, estratégico, verdad, sí. Entonces, en ese caso, que o sea, qué recomendación daría vos, vea? por ejemplo, si. ¿Cómo clasificarías a tu a tus prospectos o tu breve audiencia? Eh, bueno, primero, o sea, al visualizar al cliente, este, preguntarle, por, por ejemplo, si él busca un divorcio, mire y ¿por qué régimen se casó? Hay tres regímenes, porque sinceramente hay clientes que llegan a solicitar un divorcio y no saben que por, se han casado por, por comunidad diferida y él pensaba que por separación de bienes y ahí uno le ah, toca explicar, ¿verdad? Manchín, Entonces, bro. sí, es fregado. Entonces, este, visualizar el cliente, explicarle, sí. mire, este, quiero ver este, su acta matrimonial sobre... Sí. Quién le hizo el trabajo, qué notario le hizo el trabajo, dónde se casó, o sea, en qué consiste eh, su trámite de divorcio, eh, qué cláusulas existían ahí en ese, en ese matrimonio. Ese trámite, sí sí, sí. sí, o sea, es bien complicado. Ajá, entonces, eh, no, no suele tirar un precio, ¿verdad? porque incluso yo tengo, tengo entendido, ¿verdad? O he visto. Algunos casos que hasta se equivocan en las actas, ¿verdad? Y tiene que hacer una, una cosa a la corte, pedir una copia. Y sí, es correcto. Solo, o sea, es sí, bien complicado, ¿vea? o sea, no es solo, o sea, como son documentos bien formales, ¿vea? Uh -huh. y a veces, o sea, si se cambió el nombre de, de casada, de apellido, y, y tiene que sacar documentos, entonces, eh, o sea, todos esos procesos o sea, pueden ser casos parecidos, pero no son iguales, ¿verdad? Sí. Correcto. Llevan su, su complejidad, ¿verdad? Cierto, ciertas cosas. Sí, yo jamás doy un precio porque, o sea, ellos solo dicen, eh, necesito un, el divorcio y cuánto me cobra. O sea, de entrada, la, la pregunta, cuánto me cobra. Pero yo les digo, no, momento, hay que estudiar su caso y hay que verificar la dificultad que tiene su caso porque no le puedo sí. cobrar lo mismo a uno que sea divorcio por mutuo consentimiento, a uno que sea divorcio este, cuando son así forzados, pues porque cuando son forzados, créeme que, o sea, es una es pelea claro. de, de, entre ambas partes que dura hasta, ¿qué? Cinco o seis años y todavía no se le da solución. Muy dif diferente de cuando de mutuo consentimiento, solo ponen las firmas y ya, o sea, ya cada quien por su lado. Ah, vaya, ah, pues, un consejo que se casen los compañeros, sí. sin marketing. <laughs> sí. No o sea, pidan solo regalos de sobres. No, son bromas. Vaya, entonces, eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Así como decía el compañero, no podemos, o sea, dar un precio en el caso de él porque, o sea, es algo relacionado a lo jurídico, ¿sí? Pero nosotros podemos ir viendo la manera de cómo vamos haciendo esas clasificaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos parametrizando a modo de que cuando nos preguntan los clientes ya tenemos como un estándar o estandarizar la información de preguntas frecuentes, es decir, esto, esto, esto. Se puede hacer de esta manera, de esta otra forma, pero así podemos ir avanzando, ¿ok? Eh, compañero Marvin Pereira, ¿nos escuchás? Buenas noches. ¿Qué aprendizaje te llevas ahora en la sesión? Buenas noches, Marvin. ¿Nos escuchas Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí, estaba teniendo problemas con internet. Ah, muy bueno, Está bien, interesante todo, ¿no? Hay que tener en cuenta todo el tipo de detalles para poder, digamos, hacer mejor ese mercadeo y no se todo poder aplicar bien esas técnicas de inbox. Claro, en todo esto hay que especializarse. Sí, en medida que se vaya poniendo en práctica, es que uno va a ir entendiendo mejor cómo funcionan las cosas y qué técnicas son mejores, adecuadas para diferentes mercados, ¿verdad? Ok, excelente. Eh, compañera Dinora de León, ¿qué aprendizaje se lleva ahora en la mochila de saberes? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, mire, este primer aprendizaje que llevo pues de, de, de sus enseñanzas es como usted se, nos está enseñando a que hagamos nuestros propios procesos realmente siento que bueno usted quizás tiene pues sí como usted ya tiene muchos años de estar en, 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 en su área pues rápido con, tiene sus estructuras verdad entonces ese es el siento que es el mayor aprendizaje eh, de ver cómo usted este, se ha desarrollado y cómo nos está induciendo que nosotros también este, nos desarrollemos desarrollando nuestras propias estrategias nuestras propias metodologías de, de marketing eh, eso es algo que a mí me ha parecido interesante eh, y también pues desde de desde cómo nos enseña a buscar por medio del internet cosas que, que bueno yo para mí eso eh, es que no, no, no se las no las sé, vea Sí. Entonces, este, realmente, ¿cómo manejar las, las variables? Eh, la verdad es que a veces uno no sabe cómo visualizar ciertas variables para poder medir y sacar eh, datos cuantitativos, ¿verdad? Como, como le estaba diciendo ahí a la compañera, ¿verdad? Que cómo, qué, 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 ¿Qué decía sí. ella? qué palabras podía ella tener para un tráfico frío, un tráfico caliente. Entonces, este, la verdad es que todo es nuevo para, para mí, licenciado. Todo es aprendizaje de todo lo que nos enseñan. Ok, excelente. Y creo que con esto puede sí, ser pisto ya el día de mañana. Mire, la verdad es que es lo que está haciendo pisto, porque fíjese que yo estaba observando de que vaya, usted le, le lleva una publicación y ese le, le da un link en un link, y de ese link lo llevan una page donde lo hace que se registre y que vaya de ahí a unirse al grupo de WhatsApp y etcétera. Entonces, todo eso decimos, ¿sabes? ahí está magia. Entonces, realmente es... Claro que sí, o sea, pero hay que aprenderse bien la metodología, ¿verdad? Y lo otro sí. es que, como dice, que hay, que hacerse, hay que buscar de alguien, de un, de un programador, como decía usted. Entonces, como que solitos no podríamos hacer eso, digamos, sí, un equipo sí. de trabajo, aunque sea freelance, freelance, o sea, usted, por ejemplo, no le cobra 500 dólares, no, le puede cobrar 80, 50 dólares, dependiendo de qué tan complejo sea recuerde que hay personas que ya se especializan ¿Verdad? Sí, en estos temas. Dice Carlos Mario, eh, ¿Se puede automatizar la, automatizar la clasificación de posibles clientes? Sí se puede pero igual tienen que pagar un servicio con una API, con una API, por ejemplo ahorita uh, yo conozco programadores que están haciendo modelos, vea, lo que les enseña ahora de tráfico frío o caliente, ellos ya lo hacen y y solo con una conversación ya pueden clasificarlo y decirle, mire, este es un potencial cliente y le manda una notificación a su teléfono. ¿sí? Así está evolucionada la tecnología, ¿verdad? Todo esto que les enseño yo es la, la forma manual, pero con tecnología a muchas personas les da miedo, ¿sí? Y se puede, ¿sí? Bueno, eh, culminamos la sesión y mañana pues les esperamos, espero que descanse. En nombre de Inglés Corporativo pues les deseamos una excelente noche y nos vemos. Bendiciones a todos. Adiós. Buenas bueno, noches,